Vamos ahora con información judicial porque 20 investigadores del CTI llegaron esta tarde a la peluquería de Mauricio Leal en busca de pistas en la investigación por asesinato. El fiscal general reveló hoy que está en curso la investigación por la muerte del estilista y la de su madre. Se inició una investigación por lavado de activos porque para la Fiscalía General de la Nación existen manejos irregulares de recursos o de bienes en el marco de está en estos hechos. Con este argumento, la Fiscalía General de la Nación adelantó en las últimas horas un allanamiento en la peluquería de Mauricio Leal para determinar, entre otras cosas, una presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos. Además, el jefe del ente investigador señaló que la familia del estilista está siendo investigada. La Fiscalía ya tiene actividades investigativas para determinar la responsabilidad de esos hechos de... La fiscalía confirmó que la muerte de Leal no fue un suicidio. La hipótesis se enfoca ahora en un doble homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre en la calera, en la residencia del estilista donde fueron encontrados los cuerpos. El estilista tenía varias heridas en el abdomen. En la escena del crimen encontraron dos armas cortopunzantes.